Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es con una servidora Edith Febles. Agradezco a todos ustedes, a la gente que está a esta hora en sintonía a través de Teleradio América, los que nos ven a través de las redes sociales. También muchísimas gracias a la gente que está en vivo en el canal de YouTube que se suma a esta hora de la mañana. Hemos ido aumentando. Yo quiero pedirle al director que en un ratito le mostremos cómo vamos, en la gente que se ha estado suscribiendo, para hacerle la invitación también a ustedes a que se suscriban. Hay muchos temas de los que tenemos que hablar, evidentemente, y quiero presentarles un poco lo que será el menú de este día, digamos que la temática que les propongo trabajar en esta jornada. Como saben, desde hace ya poco más de una semana, estamos en una serie, Vivir Siendo Mujer. Vivir Siendo Mujer es una serie que rescata de alguna manera y evidencia cuáles son las raíces que sustentan la violencia de género y particularmente en nuestro país. Hemos tratado diferentes temas. La semana pasada teníamos la desigualdad salarial, por ejemplo, teníamos el acoso callejero, que es uno de los temas. En el día de hoy tenemos otro tipo de acoso, es el acoso en las universidades, el acoso en el espacio de trabajo. Todos hemos visto, yo por ejemplo he escuchado testimonios de mujeres en sus lugares de trabajo cómo han sido sometidas al hostigamiento por parte de compañeros hombres, sobre todo si están en una posición de poder. Sé por ejemplo de una entidad pública que es un ministerio importante, y el Ministerio Público recibió una denuncia de una mujer que era acosada por su superior inmediato. Y claro, si no le da los favores sexuales que él exige para que tenga el trabajo, o sea, no te basta con trabajar, no te basta con tener un currículum, no te basta con haber estudiado, tienen también que darle los favores sexuales que este tipo está pidiendo. Ella fue al Ministerio Público y el Ministerio Público se comunicó con los superiores más altos y eso pudo parar. Incluso se dan notas de no movilización de la persona, no puede ser despedida, de alguna manera un tipo de protección. Muchas mujeres tienen dudas de formular estas denuncias porque suele ser bastante traumático, a las mujeres se les, de alguna manera se les cuestiona más. Yo estoy mirando, por ejemplo, un caso que no es de acoso sexual, pero la experiencia de esa joven de San Francisco de Macorís que valientemente se paró en un canal de televisión y dijo: yo he sido abusada de niña, quiero decir que lo he superado, y ahora con como después de la tragedia individual que ella vive, que dicen que se lanzó, o pienso que es un proceso que debe estar en investigación, cómo hay gente que opina con una libertad impresionante de un tema que no domina. Entonces, todo lo que tiene que ver con la realidad sexual, el acoso que sufren, el abuso, las mujeres pueden ser revictimizadas. Es un tema para tratar, y por ejemplo ese de San Francisco, yo quisiera proponerles un día de esto que hablemos de eso en dos vertientes. Primero, en el trato que dan los medios, en el trato que damos los ciudadanos a través de las redes sociales, y en el trato también que finalmente dan las autoridades. Y una de las cosas también es lo que significa la depresión. He visto mucha gente hablando que frente a la depresión busca de Dios. Si usted busca de Dios, pero también busca un psiquiatra. Eso es necesario, así que vamos a hablar con un médico. Es como que yo tenga una pierna, me partió la pierna y digo, ah, sí, yo busco de Dios. Sí, busco de Dios, pero busco un ortopeda para que me resuelva. Entonces, rezando, pero arreglando. Es lo mismo, pasa con la salud mental. Y en este país siguen pensando que el tema de salud mental es un tema vinculado estrictamente a lo espiritual y que es que le falta a Dios. Bueno, no es, por ahí no es el camino absoluto. Hay que buscar, hay ciencia, y todo lo que le ocurre a una persona generalmente le ocurrió a otro. Así que de eso vamos a hablar después. Hoy sí que vamos a plantear el acoso sexual en el ambiente universitario, que en este país es una peste. Se ve un profesor universitario, por ejemplo, lo trasladan, lo sacan de una universidad, consigue trabajo en otra, y allá va a acosar mujeres, a las chicas, a acosarlas en las universidades, en los ambientes laborales. ¿Qué pasó cuando se salió el caso de Pablo Ross? Salieron las mujeres a decir, oye, a mí también me acosó en algún momento. Sin embargo, eso no llegó a un tribunal de la República nunca. Vamos a hablar de eso aquí en el programa de hoy. Como saben, el día 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. Vamos a hablar del SIDA, una sobreviviente de SIDA, una mujer que vive y nos va a contar cómo vive con VIH. Está en nuestros estudios también ONU SIDA, que ha desarrollado una campaña de la cual tuve el honor de participar, porque era invitando sobre todo a las mujeres embarazadas a que se hagan la prueba. Antes, si usted estaba embarazada y tenía, era portadora, vivía con VIH, inmediatamente su criatura salía positivo. Ya eso no es necesario, eso no tiene por qué ser. Vamos a hablar, no es una sentencia de muerte. Eso de que si el SIDA, SIDA da, no. No es una sentencia de muerte, vamos a hablar de eso.
Tenemos otros temas. Yo quiero tocar rápidamente al inicio de este programa, porque no hacerlo sería para mí imperdonable. El peaje sombra de la autopista de Samaná. El peaje sombra de la autopista de Samaná, en el día de hoy, el periódico Diario Libre da la cuenta de cuánto hay en el presupuesto del próximo año. Le vamos a pagar por nada a esa gente que hizo el mejor negocio de su vida, eso es más productivo que la droga, 3.566 millones este país, 3.566 millones. Eso es 978 millones más que el año en curso. 978 millones más que el año en curso. Desde que entró el presidente Danilo Medina, en ese momento se planteó qué pasa con el peaje sombra de Samaná. Como ustedes saben, esto que dicen que es la autovía del Nordeste, pero realmente es una carretera que cuando llueve se inunda de agua, una carretera que ha costado la vida a decenas de personas de este país porque es de alto riesgo en su conducción, y es por unos vicios que el propio ministro de Obras Públicas señaló en una declaración que dio hace 3 años. Eso fue firmado por el entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Y yo me he puesto a leer los contratos. Un día de estos tenemos que volver sobre esos contratos para recordarle a este país. Aquí nos ponen a preocuparnos de asuntos que no necesariamente implican para el bolsillo de la gente. Ahí se ha ido un dinero. Y eso pasado por el sedazo de un órgano real que verifique qué fue lo que pasó para que este país pague esa carretera 1000 veces. O sea, nosotros vamos a tener que pagar la carretera una y otra vez, una y otra vez. Imagínense ustedes, este año en el presupuesto de la nación vamos a darle por un peaje sombra. ¿Qué significa el peaje sombra? Es el peaje que paga, el costo que paga el Estado a la empresa privada porque los vehículos que pasan por la autovía para llegar a Samaná no son suficientes para generar los recursos que originalmente ellos habían estimado. Entonces, todos los años nosotros le pagamos más de 2.000 millones, llevamos en eso, y este año que viene vamos a pagar 3.500 millones, 566 millones, que es 978 millones más que lo que hemos pagado este año. Y yo quiero sacar del archivo lo que dijo el ministro de Obras Públicas hace 3 años, cuando habló de que incluso esto se estaba revisando. Hoy el periódico Diario Libre lo recuerda y dice Diario Libre que le han dicho que cuando consultó, le dicen que eso viene pronto, pero es una cosa que no, que salieron a buscarla y no quedó de llegar. Porque ese contrato debería ser rescindido prácticamente, revisado, porque eso es un atraco de forma así a quemarropa. Eso no puede ser, eso no puede ser lo que se paga por esto, lo que va a terminar pagando el pueblo dominicano por esa carretera. Obviamente es un mal negocio, que la firmaron unas personas que representaban al Estado, sí la firmaron, que los otros la firmaron y que lo hicieron desde una posición donde encontraron en el Estado gente que o porque se beneficiaba o por ignorancia o por la razón que usted quiera, llene usted la casilla. Pero no puede ser, o sea, no puede ser que este país lo pague de esa manera. El ministro mismo lo entendía y yo quiero recuperar ese archivo. Vamos a ver al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que habló de este tema. ¿Lo tenemos? Ok. Lugares donde no se rellenó y entonces hay niveles de subida y bajada constantes, provocando eso incluso que cuando hayan lluvias la carretera suele inundarse en algunos puntos. En algunas curvas el nivel de inclinación que debe tener. Las tasas de tramitación de plano y aprobación de plano que realiza el Ministerio de Obras Públicas a costo del Ministerio de Obras Públicas, esos fondos los recibe el CODIA. Entonces yo pienso que el CODIA puede hacer un buen servicio a su país. Ese contrato es una concesión privada. Hay unos bonitas internacionales que están involucrados. El país tiene que ser respetuoso de su marco jurídico y eso se ha estado revisando, pero con mucha prudencia para no afectar pues, el país en los mercados internacionales. La prudencia tiene un tiempo. Eso fue, oigan eso hace 3 años. Hace 3 años y tenemos 3.566 millones ahora para este año que viene a pagar de nuevo. Mientras tanto, el precio del peaje que paga la gente que va a Samaná ha ido incrementándose. O
O sea, eso también ha ido en incremento. Ese es un negocio que nadie entiende, que en este país es difícil entenderlo. Si cogemos esos contratos y los leemos, vamos a hacer ese ejercicio un día de esto, vamos a leer los contratos, vamos a mirar, vamos a estudiarlo, vamos a recordar cómo se firmó. Yo comencé a leer esos contratos, a ver las contradicciones, a poner cifras año por año, cuánto está pagando el pueblo dominicano, para que ustedes vean que eso llora ante la presencia de Dios. Eso no puede ser. Eso no puede ser, y no entiendo. Y bueno, Diario Libre, de cuando en vez, cada vez que hay un presupuesto, recuerda cuánto es que el pueblo dominicano paga. Y si ustedes ponen peaje sombra, es un invento nada más de aquí, no existe en ninguna otra parte. Eso es como usufructo de vehículo. Usted pone en las redes, que está en castellano en todo el mundo, usted pone usufructo de vehículo. Eso era el uso que daban a los vehículos recuperados por la policía, oficiales de la policía. Esa palabra se la inventaron aquí. Entonces, ese peaje sombra es un invento dominicano para legitimar eso, donde el país va a pagar varias veces esa carretera. Sacaremos el monto. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto costó esos 106 kilómetros? ¿Cuánto ha pagado el Estado y cuánto ha pagado la gente cuando pasa? Para que ustedes vean que la suma al final no da. Yo quiero ir a la pausa en este momento. Hemos sacado algunos breves cápsulas, resúmenes de los programas que hemos realizado de la serie Vivir como Mujer, un poco para compartirlo en las redes. Les invito a que lo compartan, lo vamos a compartir aquí, lo estaremos subiendo. Nos vamos con esto a la pausa y estaremos regresando de una vez. Conversamos con la representante de ONU SIDA en República Dominicana y con una mujer que representa al colectivo de personas viviendo con VIH. El machismo es la subordinación que el hombre ve de la mujer con respecto al hombre. Sabemos que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, porque género es las condiciones psicológicas, sociales y culturales que prevalecen en una sociedad determinada. Es que nosotras nos reconozcamos entre nosotras mismas y podamos ser, en cada instancia en la que participemos, agentes de cambio hacia la igualdad. Para usted conquistar una mujer que la apoye de verdad, usted tiene que convencerla con muchos atributos que son a veces difíciles de conseguir. Vivir como mujer, la cosa como es.